todas las personas que, que han asistido, que se inscribieron y que están participando hoy. A nombre de la Municipalidad de Providencia y del Instituto de Ecología y Biodiversidad, le doy la bienvenida a todas y todos los que vienen a compartir con nosotros otra jornada más de nuestros cafés científicos que tendrá como tema hoy el apasionante mundo de las aves urbanas, donde podremos conocer cuáles son los pájaros que más habitan nuestra ciudad, cómo es el ambiente ideal para ellos, qué pasa con nuestras plazas y parques urbanos. Y para ello eh, les voy a presentar a nuestro expositor de hoy. Él es Juan Luis Celis, él es ingeniero agrónomo, magíster en ciencias biológicas y doctor en ciencias con mención en ecología y biología evolutiva. Juan Luis actualmente es profesor adjunto de la Universidad Católica de Valparaíso y también investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Sus líneas de investigación se focalizan principalmente en conservación biológica, ecología urbana y ecología de bosques. Y dentro de su trabajo también se destaca eh, su constante apoyo al programa Casas Anideras de Providencia, conservación de aves urbanas, eh, una iniciativa de la cual también probablemente hoy día nos va a contar un poco más. Eh, bueno, les recuerdo que todas las personas que quieran hacer preguntas eh, pueden ir anotándolas al final, o sea, en el chat. Y después vamos a dejar un espacio para que Juan Luis pueda conversar con ustedes y podamos responder a algunas. Así que, bueno, le doy el paso a nuestro invitado estrella para que nos cuente sobre este apasionante mundo de las aves urbanas. Bueno, muchas gracias, Carolina, María Teresa, por la invitación. Eh, y gracias a todos los que están presentes eh, por estar eh, a esta hora, <laughs> probablemente cansados de un día laboral, eh, pero eso significa que están interesados en, en saber de, un poquito de las aves. Así que voy a compartir una presentación. Eh, bueno, efectivamente me invitaron para que les hablara un poquito. ¿Se ve, cierto, si Carolina? Ya, perfecto. Eh, para que les hablara un poquito de las aves, de las aves de la ciudad. Y yo he hecho muchas veces dentro del marco de mi línea de investigación, una de las líneas de investigación que tengo y también del programa Casas Anideras, he hecho muchas veces charlas. Y, y... Pero esta vez sobre el tema. Pero esta vez decidí a distintos públicos. Decidí eh, partir sobre la base con que todos los que están presentes eh, saben un poco más de aves o saben al menos, eh, reconocen que son las aves y, 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 y tienen un poquito más de conocimiento. Entonces, si hay algunas cosas que, que, que después quedan en alguien con duda, no, no tengo ningún problema en, en contestarlas. Pero entonces, lo primero que vamos a, a contextualizar, ¿por qué? hablamos de pájaros y pájaros urbanos o aves urbanas ya y, y lo primero que quiero contextualizar eso es porque estamos viviendo un, un proceso importante eh, dentro de lo que se llama cambio global que ahí hay un, un mensaje un, se habla mucho de cambio climático pero el cambio climático es una de las consecuencias de lo que se llama más amplio que es cambio global y dentro de eso eh, hay un fenómeno que es la urbanización, que tiene que ver muy fuerte con el cambio de uso de suelo, que es muy importante en las últimas décadas. En este gráfico de la izquierda de ustedes, yo muestro, es un gráfico de Naciones Unidas, y se muestra eh, en línea azul cómo ha aumentado la población, cuál es la tendencia de la población rural, y en línea roja la población urbana. Y lo interesante es que la humanidad en su historia siempre fue rural la población, los habitantes en el planeta siempre vivían en ambientes rurales. Y no es solo a partir del año 2007 donde se genera un cambio, eh, uno más de todos los cambios que hemos visto, que nos ha tocado vivir eh, a esta generación, y empieza a haber más gente viviendo en las ciudades que en el campo. Y es más, la gente, los ambientes rurales han ido disminuyendo sus poblaciones y han ido aumentando fuertemente las poblaciones de, de, eh, urbanas. Eso es muy drástico, es un cambio en la historia de cómo nosotros no hemos habitado el planeta. Y eso es muy fuerte en el gráfico de la derecha. No, no quiero enredarlos, pero básicamente es donde es más fuerte este fenómeno es en esta línea azul que se ve más alta, que es en Latinoamérica y el Caribe. Es donde la urbanización ha sido más drástica, mucho más que en otras partes del mundo, ¿ya? Donde en Chile, para que ustedes tengan una idea, miren, estos son los porcentajes de población urbana. En Chile en promedio tenemos que más de, que cerca un poquito más, incluso del 90%, 90 y tanto, 94% en algunos lugares, de la población nacional vive en ciudades. Por eso es tan importante hablar de este, de este tema, de cómo la urbanización impacta a, la, a las especies, a la biodiversidad en general y las aves son un grupo más de, de, de estos que son afectados. Entonces... Dicho esto, para poner en contexto, ¿por qué es importante las ciudades? ¿Por qué es importante considerar aspectos de las ciudades? En general, si uno mira la biodiversidad y puede ver un patrón desde áreas naturales, como se muestra este lugar, eh, hasta áreas más áreas suburbanas o rurales, hasta áreas urbanas, se ve que en general el patrón global y, y, y el resultado no nos gusta. Es triste, pero básicamente hay una pérdida muy fuerte de especies. O sea, las especies, la biodiversidad, la ciudad es un lugar inhóspito para vivir en general comparación con un lugar natural. Si pensamos que muchas de las ciudades estaban inmersas en ecosistemas naturales, que se han ha reemplazado esos ecosistemas porque la, la ciudad se extendió eh, en casas, pavimento, calle prácticamente el resultado es que perdemos especies. Y esa es una de las consecuencias que tenemos, que hoy día sabemos, de esta eh, crisis global de biodiversidad, esta extinción de especies muy fuerte, tasas de extinción que estamos viendo hoy día. Y eso ocurre por muchos factores, pero uno podría resumir, hay menos hábitat disponible y al haber menos hábitat, hay menos recursos en una ciudad. Eh, las pocas áreas naturales que hay están aisladas, como llamamos, fragmentadas de otras zonas, por lo tanto, puede que haya, pero son islas totalmente rodeadas de la ciudad, lo cual no hace un hábitat de buena calidad o evita la migración, los movimientos de especies. Hay mayores amenazas: hay colisiones, hay atropellos, hay automóviles, hay contaminación, etcétera y dentro de esas amenazas hay depredadores, depredadores que nosotros convivimos con ellos, que nos gustan, que son nuestros compañeros, pero que generan tremendos impactos a las especies, sobre todo en ambientes urbanos. Y esto es bien interesante porque es algo que no hacemos conciencia y todos los que les gustan las aves y que les gusta la biodiversidad, cuando tratamos de hablar con la gente que tiene gatos, por ejemplo, y explicarle el problema de los gatos, muchas veces encontramos gente que puede tener una aprensión por la naturaleza, por, por las especies, eh, pero cuando le hablan de sus gatos, prácticamente que no le toquen su gato. Ya, y eso es un problema. Y es un problema porque, por poner un ejemplo, nomás esto podríamos hacer una charla entera de eso. Los gatos domésticos. En Estados Unidos, donde hay datos, se considera la principal amenaza de origen humano a las poblaciones de aves. Aquí hay, yo les puse algunos títulos de paper, eh, revistas científicas de muy alto impacto, como eh, la revista Nature, como la revista eh, Biological Conservation, que son revistas científicas que tocan estos temas. Y, y aquí nomás un gráfico para mostrarles, estos son el número, de, el promedio de presas que la, los gatos consumen en aves en dos temporadas y de mamífero, y se ve que es muy importante. Ahora, cuando le ponen collares especiales a los gatos, y eso es una mitigación que debieran hacer, como, como se ve en este caso, disminuye en forma importante. O sea, hay collares, hay acciones que podemos tomar para no transformar nuestras mascotas queridas, nuestros gatos, en eh, una verdadera amenaza, estar contribuyendo a esta crisis importante de biodiversidad. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante, ¿ya? Y a raíz de esto nomás saco a este un, un, una, un proyecto de ciencia ciudadana muy similar al que tenemos nosotros, pero en otro ámbito, que es muy interesante, que se llama Fauna para el gato, eh, y que es muy interesante porque justamente toman, eh, hacen registro de todos estos problemas y ponen en la opinión pública realmente la problemática que es nuestras mascotas para la fauna nativa y cómo tenemos que tener una actitud mucho más responsable con las mascotas. Eh, en ambientes, sobre todo donde hay fauna aledaña o, o lugares más naturales. Eso es un paréntesis que, que, que es importante cuando uno tiene oportunidad de mencionarlo, porque no toda la gente eh, realmente reconoce que las mascotas son un problema, sobre todo en los ambientes urbanos. Pero bueno, es una de las amenazas, pero yo les decía que hay una transformación importante del ambiente, ¿ya? Y por poner algunos datos... Eh, reciente, este, un artículo nomás de la revista Science, que debe ser una de las revistas más importantes en ciencia que estudió las aves en Estados Unidos desde el año 70 hasta el 2017 y mostraba cómo se han ido extinguiendo individuos cerca de 3.000 millones de individuos de aves se han perdido se han extinto se han muerto en Estados Unidos en, eh, en todo este esta 40 años prácticamente y atribuible fundamentalmente a la pérdida de ambiente la agricultura, la urbanización, etcétera, los contaminantes, los agroquímicos, etcétera, están causando que estemos perdiendo especies. Entonces, todas estas temáticas son importantes y por qué son importantes? Porque nosotros ponemos un contexto cómo se distribuyen yendo a Chile ahora. Las aves en Chile, vemos que en general, si tomamos un patrón de norte a sur, la mayor Cantidad de población de, de, de especies, se, de, de riqueza de especies, se distribuye en la zona central de Chile. En lo que le llamamos la zona mediterránea, que es desde más o menos la región de Coquimbo, La Serena, hasta Concepción, más o menos, que es la zona donde hay un mayor cantidad de especies. ¿Y qué más hay en esas ciudades? O sea, en esa zona, ¿qué más hay en paralelo? Son la zona donde se concentran las mayores ciudades. La, la región metropolitana, la ciudad de Santiago, el Gran Santiago, la Quinta Región, la ciudad de Valparaíso o el Gran Valparaíso, la Octava Región, el Gran Concepción, o sea, donde hay más aves, efectivamente, en forma natural de la distribución en Chile hay menos aves en el sur, hay menos aves en el norte, y en Chile central se concentran o se traslapa con la zona donde están más concentradas las ciudades, donde hay más urbanización, donde vivimos Mayormente los chilenos. Entonces, obviamente que eso genera un problema si consideramos lo que yo les había explicado antes: de que asociado al grado, al aumento de la urbanización se van perdiendo especies. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tienen en las ciudades? Lo primero que uno observa cuando mira la bifauna de una ciudad es que la urbanización modifica el patrón de la qué especies están presentes y qué especies no. Cuando uno lo compara con un área natural. Y eso es muy común, y lo que pasa es que algunas pocas especies se hacen muy dominantes en las ciudades. Los que se llama que se adaptan muy bien a la ciudad y se hacen muy dominantes en desmedro de otras especies que no tienen la capacidad de adaptarse a la ciudad y desaparecen de la ciudad. Ese fenómeno que eh, pasa en todas las ciudades del mundo se llama homogenización biótica. Lo que estamos haciendo nosotros por acción humana, por, por, al urbanizar el planeta es permitiendo que algunas especies se hagan muy masivas y que otras definitivamente vayan desapareciendo. Y eso se puede ver fácilmente, por ejemplo, aquí yo les puse algunas fotos, especies como el sorsal, eh, el gorrión, una especie exótica, esta es nativa, el cercano una especie nativa, la paloma, una especie cosmopolita, exótica, Chile. Se puede observar cuando nosotros miramos datos de avistamiento, por ejemplo, de... Eh, proyectos grandes de ciencia ciudadana donde hoy día las personas, los, amigas, los, los amantes de las aves con un celular van registrando especies y hay una plataforma muy conocida a nivel global que se llama eBird donde más de algunos seguramente ustedes conocen y que ha registrado especies hace con el celular y si uno mira los lugares de avistamiento de algunas especies se ve muy claro este patrón como le dice de abundancia de especies patrón espacial por ejemplo estos son datos obtenidos de eBird de, para el gran santiago y ustedes ven bueno la diferencia entre rojo y azules que uno están validados ya y el otro están en proceso de validación pero son observaciones hechas por las personas de qué especies creen ustedes una que se adapta a la ciudad o una que no se adapta a la ciudad la respuesta es obvia de la paloma una especie que se da muy se adapta mucho a nuestra conducta a nuestra forma de hacer ciudades y eso tiene que ver porque la paloma se llama paloma de las rocas. En general nidifica en su lugar de origen en acantilados, en riscos y los edificios, las construcciones, las cornisas generan eh, de alguna manera riscos artificiales para que esta paloma pueda nidificar. Además que es una paloma es, es de, eh, no es especialista de ambiente, tiene una dieta más amplia, por lo tanto se adapta mucho a la basura, a la, a, a, a este cambio de hábitat y de recursos que hay asociado a las ciudades. Pero tenemos otra especie, por ejemplo, esta es exótica, pero también hay especies nativas que se adaptan muy bien, como esta, que es una especie que uno ve que está muy adaptada a la ciudad, pero también está fuera de la ciudad. A diferencia de la paloma, donde hay solo en la ciudad, afuera prácticamente no hay, esta uno ve que está en la ciudad, pero también hay mucha fuera. ¿Qué especie será? Este es el chincol, ¿ya? una especie muy común, nativa eh, de Chile. Pero que ustedes ven que se adaptó muy bien al ambiente urbano y en general a las ciudades, ¿ya? a la forma como es hecho ciudades, pero también está en lugares naturales. Pero eso lo podemos contrarrestar, por ejemplo, con esta. Esta es una especie que uno ve claramente que no está en la ciudad, prácticamente no hay individuo en la ciudad. Ahí se ven algunas asociadas al Cerro San Cristóbal, ese es el Cerro San Cristóbal, pero casi toda la. Los registros están en la periferia, sobre todo en la precordillera, ¿cierto? Este, por ejemplo, es una especie nativa, no solo es nativa, es endémica de Chile, endémica de la zona central de Chile que se llama la turca, ¿ya? Es una especie que pertenece a una familia que comúnmente se llama tapaculos. Esta especie es muy interesante porque es un ave del sotobosque, es como equivalente a nuestro correcamino ya nuestro correcamino endémico de Chile, es un ave eh, de una, grup una familia que le llaman los tapaculos, y que son muy eh, cotizadas por los eh, amantes de las aves, sobre todo el turismo de watching que vienen a Chile justamente, y una de las especies que vienen a hacerle un checklist, a vienen a, a mirarla, es esta, que es la turca, es una ave insectívora que no le gusta volar, siempre anda en el sotobosque, en el matorral nativo, aledaño, o originario que había probablemente debajo de donde construimos la ciudad y aquí otra especie más que también se ve bastante más escasa ya eh, se asocia también a la precordillera al límite de la ciudad y que es el rayaito que es otra ave nativa que es una ave del del bosque del dosel se mueven los árboles solo donde hay bosque bosque nativo o también en algunas plantaciones pero requiere árboles y ustedes ven que la ciudad, al igual que la, para la turca, es un lugar inhóspito. No están las condiciones para habitar. Por lo tanto, está relegada a la periferia de la ciudad. Entonces, vemos en primer lugar aquí el, lo que yo les decía: que efectivamente la ciudad modifica las condiciones del hábitat, reduce el hábitat para alguna especie y para otras, para unas pocas, genera condiciones que se, se logran adaptar y las hace muy dominantes. ¿Ya? Ese es como el primer mensaje de la homogenización biótica que ocurre en las ciudades. Pero dentro de las ciudades, ¿cómo podemos mitigar este efecto de la urbanización? Dentro de las ciudades tenemos, por ejemplo, las plazas, las áreas verdes son lugares donde podrían ayudarnos a hacer que esta ciudad, que es un ambiente inhóspito para esta especie, pueda hacer un poquito más, constituir un, un tratar de semejar, hacer hábitat dentro de este esta matriz urbana construida, ¿ya? Entonces, ¿son las plazas todas eh, igual, eh, favorecen las plazas a las aves? ¿Son funcionales las plazas? ¿Realmente hacen un aporte a la biodiversidad o no? Bueno, eso es bien interesante estudiarlo y les voy a mostrar algunos datos que nosotros hemos hecho de, 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 de hace un tiempo en el cual hemos orientado a mirar cómo las áreas verdes realmente contribuyen a, conservar la biodiversidad y fundamentalmente las aves dentro de un ambiente urbano. ¿Son realmente un aporte o bajo qué condiciones constituyen un aporte? Y lo primero que uno se pregunta cuando quiere abordar a ver si las plazas realmente ayudan a mitigar el efecto negativo de la ciudad es, bueno, lo primero que observamos es que los parques hay de distintos tamaños. Primero el tamaño. Entonces uno se podría preguntar si el tamaño del parque tiene relación con una mayor o menor diversidad de especies de aves que puede sustentar, ¿ya? Y eso es algo que hicimos y que se ha estudiado mucho. Y en general, uno puede observar que sí, que hay un efecto del tamaño del parque. O sea, parques más pequeños, estos son categorías de parques, parques más pequeños tienen en barras negras, es el número de especies distintas de aves que hay. O sea, aquí hay 10 aves y aquí en este parque hay 25 especies registradas. En, entonces uno puede ver y en este... Ejes son tamaños, hectáreas, estos son todos parques dentro de la ciudad, parques de, medio, de media hectárea, que son el 70% de los parques de Santiago, parques entre media y una hectárea, parques de una a cinco hectáreas y parques mayores a cinco hectáreas, que son menos del 2%. Y eso lo comparamos. Santiago tiene una geografía bien particular, entonces pudimos compararlo con los cerros-islas que hay, cerros que están rodeados por la ciudad, completamente rodeados, y lo comparamos para saber como un control con el borde donde existían, donde yo les mostraba antes esas especies que, que no se adaptan a la ciudad y que están en el borde, en la periferia, como las especies que naturalmente debieran habitar en la ciudad. Y ustedes, el resultado en las farras negras es bien interesante porque se ven que todos los parques chicos, independientes de media hectárea hasta cinco hectáreas prácticamente sin diferencia soportan muy baja cantidad de especies en comparación con los demás de cinco hectáreas, los cerros islas y finalmente obviamente hay muchas más especies en la periferia, en el borde donde ya no hay urbanización. Entonces esto muestra con datos que... tomados de Santiago de alguna manera muestra eh, el patrón que yo les mostraba al principio de la biodiversidad en función desde áreas naturales hasta eh, zonas más urbanas. ¿Cuántas especies registramos? En general uno puede registrar, en este trabajo registramos alrededor de 40 especies, pero uno puede registrar hasta 60 especies dentro de la ciudad más o menos. Eh, dependiendo de la temporada, si es verano, invierno, primavera, la, perdón, la estación, obviamente. Entonces, el resultado, el segundo mensaje que yo les quería decir en esta presentación es que efectivamente el tamaño de las áreas verdes importa para sustentar un mayor número de especies. Y ahora miremos las barras grises, que son la abundancia, ¿ya? La abundancia, si ustedes pueden ver, efectivamente también aumenta con las... Eh, con una medida que aumenta el tamaño del parque, pero llega un punto y después disminuye. Eso, que es como una campana, que uno puede decir, es bien interesante, porque nos da cuenta del patrón, esto es una abundancia promedio de número de individuos que hay en promedio de una especie X, todas las especies, pero de una especie, por especie. ya Entonces uno ve que en los ambientes naturales no hay ninguna especie que esté sea muy abundante hay muchas especies y todas están relativamente en una baja abundancia ya no hay ninguna que domine que se haga muy abundante y eso es probablemente por las interacciones ecológicas que hay entre especies el ambiente exacto pero hay lugares en la ciudad ¿eh? donde se ve que hay abundancias muy grandes de algunas especies quiere decir que hay algunos parques bajo algunos tamaños a medida que aumenta el tamaño hasta un cierto nivel hay especies que se hacen muy abundantes en comparación que, con otras. Y esto, se, y esto es, ocurre en la ciudad muy fuertemente, pero no ocurre en las zonas más naturales, como los cerros islas o como los parques urbanos. Entonces eso nos lleva muy ligado con el mensaje anterior. Hay algunas especies que se hacen muy abundantes y que llevan a que la abundancia en general sea mayor en los lugares urbanos que en los, podríamos decir, áreas naturales. ¿Ya? Este patrón que uno observa para Santiago, para la ciudad de Santiago, también es lo mismo que se da en ciudades como Concepción, que han estudiado otros investigadores, y eh, Osorno, por ejemplo. Entonces, en resumen de este segundo mensaje, efectivamente encontramos que existe una relación positiva entre el número de especies y el tamaño del parque. ¿ya? Eh, y eso es bien interesante. Ahora, uno podría decir, esa relación positiva que hay entre... Parques más grandes van a tener más cantidad de especies que parques más pequeños. Se da para todas las especies por igual, o sea, sabemos que en Santiago hay especies de aves que son nativas, pero también hay algunas especies de aves que no son nativas, como yo les mostré al principio, como la paloma, como el gorrión, como la cotorra argentina, que es como, por ejemplo, la, la codorniz, que son especies que son exóticas, que fueron traídas accidentalmente o intencionalmente a Chile desde otro lugar y se han naturalizado y se han distribuido en forma eh, natural hoy día en muchos ambientes, pero no son originarias. ¿Se dará igual ese fenómeno? Y esa fue una pregunta que nos hicimos y efectivamente el resultado es que no. Estas son las especies nativas número de especies nativas en círculos blancos y lo que uno ve es que, y esto es el tamaño, no se preocupen por la escala, esto es tamaño, más, más chico, más grande hacia la derecha, más chico hacia la izquierda. Las especies nativas, obviamente, mientras más grande el parque, más cantidad de eh, especies soporta ese parque, o sea, es capaz de albergar, mientras más chico el parque, menos. Pero las exóticas, esa relación no existe, les da lo mismo. O sea, las exóticas pueden estar en un parque grande, un parque pequeño, porque no les afecta, eh, están adaptadas a la urbanización, por lo tanto, no, no les afecta menos. El, un área verde constituye menos proporción de su hábitat total. Para estas, el área verde es su hábitat. Por lo tanto, mientras más grande el área verde, más, mayor, mayor cantidad de hábitat tienen para sostener una mayor diversidad de especies. Eso es bien interesante. Entonces, el patrón ese que veíamos de tamaño es solo para las nativas y no se da en el caso de por ejemplo el gorrión o la paloma ya Ese es como un tercer mensaje que uno podría obtener de, de la información que conocemos bueno dicho esto entonces ya sabemos que hay un patrón de distribución distinto en la ciudad y que las áreas más encima las áreas verdes pueden contribuir a ser hábitat en mayor menor medida según sus características para alguna especie en función del tamaño. Pero ahora uno podría decir, bueno, ya sabemos que áreas más grandes tienen más cantidad de especies, pero también son lugares de calidad, o sea, las especies se reproducen ahí en esas áreas, en esos parques. Entonces analizamos la reproducción de las aves en estas áreas verdes, ¿ya? Y encontramos, estudiamos muchos parques con árboles, miramos y encontramos 112 nidos solo de siete especies. O sea, los parques se están reproduciendo, en probablemente más, pero cuando nosotros estudiamos, hemos registrado solo siete especies que se reproducen en los parques públicos. Aquí no estoy hablando, cuando hablamos de parques, hablo de parques eh, públicos en general, no estoy hablando de o, o grandes parques, no estoy hablando de jardines residenciales, que es otro tema, Lo que, digo eso para que no se confundan, estoy hablando de plazas, parques, no jardines residenciales, que ese es otro tema. ¿Ya? Entonces, siete especies. Lo interesante es que más de la mitad de estos nidos observados fueron de sorsal, un tercio de tórtola y un 10% de rara. O sea, de todos los nidos que observamos, un porcentaje importante fue de sorsal, un poquito de tórtola, la rara y un 5% de todas las demás de las otras eh, cuatro especies que yo les, les, les comentaba. ¿ya? Entonces, eh, es interesante porque no todas las especies se reproducen en los parques y principalmente vemos que las más comunes, las que más han adaptado, como la torta y el sorsal, son las principales que se reproducen. Ahora, ¿dónde se están reproduciendo estos parques? Esta, esta, estos, eh, perdón, disculpe, ahí sí. ¿Dónde se están reproduciendo esta, estas, eh, estas aves? En, sabemos que los parques tienen vegetación. ¿En qué especies? Y esa fue una pregunta interesante. Para saber un poquito, indagar ya no solo el tamaño de los parques, sino que la calidad de los parques. Y no se preocupen con esto: eh, aquí arriba es las especies del eh, el cachudito, el zorzal, la tórtola, la tenca, la rara, el carpintero, el chincol. Son especies que registramos nidificando los parques y estas son todas las especies de árboles donde la encontramos. Mientras más gruesa es la barra, Significa que más nidos habían en esa especie. Y aquí fue para sorpresa de nosotros, porque uno podría observar que las especies están, y aquí se ve, obviamente, que el zorzal y la tórtola son las que más nido encontramos, pero uno ve que podrían nidificar en todos los árboles. Pero lo interesante es que no nidifican en todos los árboles. Mayoritariamente escogen, si ustedes ven por las barras, el maitén, árbol nativo, el peumo, árbol nativo, el quillay, árbol nativo, el molle, el, perdón, el pimiento, árbol nativo, y algunos exóticos como el, el ciruelo, el típico ciruelo de flor que hay, el fresno, y algunos más como, por ejemplo, el, el olmo. Pero todo el resto no lo usan prácticamente. De hecho, cuando uno mira cuáles son los árboles que hay en las plazas, mayoritariamente la especie más plantada en Santiago es el plátano oriental, y no hay ni un solo nido en el plátano oriental. Cuando nosotros miramos, muchos nidos están en especies nativas. Y cuando miramos este gráfico de acá, qué porcentaje de las plazas tiene especies nativas. Vemos que en barra blanca, sobre, para que vean, sobre el 80%, todas las plazas tienen prácticamente especies exóticas. Sobre el 80% de los árboles que ustedes encuentran en una plaza es exótica. Y dentro de ese 10% o 15% son nativas. Pero son las que más prefieren. O sea, hay una preferencia por esas especies nativas para nidificar, a pesar de que son tremendamente escasas en las plazas. Y hay muchos árboles exóticos que no están siendo usados. No hay una asociación, no hay una historia de estos, estas aves con esos árboles, con esas especies. Por lo tanto, ese es un segundo mensaje. Debemos de a poquito ir modificando la vegetación de las plazas, reemplazando especies exóticas por especies nativas. No digo en toda la totalidad, pero en mayor proporción a la que hay hoy día, sí. Ya hay que mantener criterios paisajísticos, todo lo que ustedes quieran, pero también hay que transformarse desde una visión de un parque estético a una visión de un parque funcional que cumpla un rol para la biodiversidad. Eso es, algo, un, un, ese es un segundo mensaje, un tercer mensaje, o cuarto mensaje que les quería dar. Bueno, aquí algunos ejemplos nomás. Eh, no sé por qué. Ahí vemos un carpinterito eh, que está nidificando en un árbol viejo en un parque, y ustedes pueden ver adentro, hicimos todo el seguimiento desde que puso los huevos, los pollitos, hasta que salieron. Bueno, este es un árbol viejo, un árbol que está muerto en pie. Los los investigadores que trabajan en esto le llaman un árbol muerto en pie o un snag, que es como el término el norteamericano que se usa para esto. Bueno, esos árboles en la ciudad son lo primero que cortan, porque son un peligro, le pueden caer a alguien, le pueden caer un auto, la municipalidad pueden demandarlo. Entonces, aquí hay un, hay un conflicto entre... Y estas especies solo se reproducen en árboles que estén muertos. Esta especie, como el carpinterito, por ejemplo, una ave que puede entrar a la ciudad, se reproduce solo en parques donde hay grandes árboles, árboles que están viejos, medios muertos, para poder hacer su nido. Entonces ahí hay un problema, hay un conflicto entre criterios de seguridad ciudadana y biodiversidad. Bueno, eso, aquí no hay que inventar la rueda, eso se es ha arreglado en muchos lugares se ponen troncos artificiales, se apuntalan troncos, se mantienen estructuras para que estas aves puedan, que, que de alguna manera resguardemos la seguridad de esas estructuras, de esos árboles, se corta las ramas, se deja solo el tronco y se afirma para que cumplir de alguna manera resguardar la seguridad, pero también, por otra manera, de asegurar que la biodiversidad pueda usarla, que esos parques constituyan un hábitat para la especie y no tengamos especies... Muy delgada, eh, árboles jóvenes, llenos de árboles, pero jóvenes, que no son funcionales para esta especie, o porque esta especie no puede hacer su nido, por lo tanto, no va a estar presente en la ciudad y la ciudad va a dejar de ser un hábitat para una especie nativa como el carpinterito. ¿Ya? Bueno, otro tema interesante, eh, cerrando un poquito la nidificación, que vimos es: bueno, ¿cómo se mueven las aves en la ciudad? ¿Cómo usan la, los parques para moverse? Y lo interesante, usamos el zorzal como sujeto de estudio, porque es un ave común, un ave grande, un ave que, que se mueve harto, y fuimos a estudiarlo al Parque Santa Rosa las Condes, esto es Colón con Padre Hurtado, más o menos. ¿Por qué? Porque ahí teníamos un lugar donde había un gran parque, que es el, el Parque La Casona Gandarilla, el Parque Santa Rosa, ya, y teníamos un barrio urbano donde habían muchas plazas chiquititas perdón, plazas muchos que aquí no sé si la alcanzan a ver, pero plazas chiquititas. Y marcamos cuatro o cinco de esas plazas chiquititas. ¿Qué hicimos? En cada uno de esos parques pillamos zorzales con redes, les pusimos un transmisor, ¿ya? de movimiento y con radiotelemetría, que es una técnica que uno lo puede seguir, lo seguimos y vimos cómo se movían. Y lo interesante es que prácticamente las aves se movían muy poco, como dice ahí. Encontramos que se mueven muy poco. Y lo más interesante es que el parque que nosotros creíamos que era este gran parque donde iban a estar las aves, prácticamente las aves, lo único que cuando las capturábamos aquí, las seguíamos, salían del parque. Se iban aquí, alrededor. Mientras que las que capturábamos en estos parques chiquititos, que pensábamos que nosotros que iban a estar en un ambiente casi muy poco hábitat que las íbamos a pillar y estas aves se iban a ir rápidamente al parque grande. Nunca se fueron de este parque chico al parque grande. Estos son metros, caminables, muy fácil. Siempre se mantuvieron por aquí. Y las que estaban en este parque, que uno podría pensar que es un gran hábitat, por lo que pensábamos en el, ¿se acuerdan? el tamaño de las áreas, es importante para la biodiversidad de las aves, salían. Bueno, no. nos llamó mucho la atención y empezamos a mirar por qué y efectivamente fue por la estructura y la conformación de la vegetación, ¿ya? Bueno, aquí se muestra cómo estas aves que pillamos en parques chicos, estos son distintos individuos, se movían solo ahí y aquí se muestra individuos que eran pillados en parques grandes y se muestra cómo salen del parque a otros lugares. Bueno, lo interesante es que aparentemente la configuración de estos parques, aquí tenemos, estos son el parque Gandarilla, un parque que le llamamos tipo sabana, es un parque de pasto muy común casi todos los grandes parques de Santiago con árboles que salen del pasto totalmente limpios. Sale el pasto y el tronco del árbol, el árbol. aparentemente a las aves este ambiente que se llama un parque tipo sabana no es un ambiente idóneo no es un hábitat, no tiene estructura, faltan componentes del hábitat, falta un sotobosque, faltan matorrales, falta una mayor densidad de hábitat. Y lo que, lo que está pasando en estos ambientes de parques chico es que hay mucho jardín residencial alrededor que no tiene esa estructura tipo sabana, sino que son desordenados, hay arbustos, hay, hay panderetas con hiedra, eh, la gente no tiene eh, tiempo de, 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 de mantener jardín, crecen en forma de, desordenada, y aparentemente esos jardines están constituyendo un ambiente interesante para las aves ya y aquí muestro yo un jardín residencial de una casa donde prácticamente hay un sendero pero está lleno de árboles ven lleno de matorrales muy desordenado eh, pero es un, un, una forma que se ve mucho más similar al ambiente natural como es el bosque esclerófilo cuando ustedes van a los cerros es mucho más similar a esto que a esto. Por lo tanto, las aves están prefiriendo mucho más este tipo de ambiente. Por lo tanto, estos serían como no un ambiente para aves y esto sería un ambiente, podríamos decirle, amigable con las aves o bird friendly, como le dicen lo, como algunas certificaciones. Ya, Entonces, eso es, es, es eh, interesante porque eh, nos da cuenta también de que la forma de, la estructura que le damos a los parques puede tener consecuencias importantes para las Aves, ¿ya? Bueno, finalmente eh, quería mostrarles, eh, entonces, bueno, eh, quería como cerrar eso un poquito de los parques y quería hablar un poquito de nuestro conocimiento que tenemos de ahora un pequeño capítulo de, ya, hablamos de la importancia de los parques, de las aves, pero... Vamos a la interfase con las personas. Las aves están en un ambiente urbano donde cohabitan con las personas. Nosotros cohabitamos con las aves. Entonces, quisimos indagar cómo son estas relaciones entre las personas y las aves. Y lo que hicimos es que hicimos encuestas y le preguntamos a las personas qué sabían de aves. Y lo más interesante es que nos dimos cuenta que las personas, cuando uno le pregunta, nómbreme especies de aves, lo que más nombran, y lo, lo que más conocen es la paloma. ¿Ya? Es la ave más conocida por todos. Después, en segundo lugar, la cotorra argentina. Especie exótica la paloma, especie exótica la cotorra argentina. Y en tercer lugar y cuarto lugar, recién aparecen especies nativas como el zorzal y como la tórtola. O sea, dentro de las cuatro o cinco primeras especies que conocen, tres son exóticas: la paloma, la cotorra argentina, el gorrión. Y dos son nativas, el sorsal y la tortuga. Entonces hay una pérdida de conocimiento importante de la biodiversidad. O sea, tenemos por un lado esta modificación que hacemos del ambiente, pero también no conocemos las especies y eso también puede tener consecuencias en que al no conocerlas no valoremos y no tratemos de cambiar el ambiente para hacer una ciudad más amigable para las aves, porque no nos damos cuenta que existen especies de aves. Entonces, indagamos en ese tipo de preguntas y lo interesante es que... Cuando les preguntamos a las personas, les, hicimos una, un, les mostramos fotos para que reconocieran especies, 10 especies de aves. Lo interesante, y, y entrevistamos cerca de 300 personas, eh, y aquí están los resultados. Lo interesante es que por lo menos la buena pregunta es que la buena, la, la buena noticia es que no hubo nadie que no conociera, este es el número de respuestas correctas que dieron esas personas, las 10 especies de aves que le, les preguntamos. No hubo, no hubo nadie que no supiera el nombre de alguna de esas 10, que ya es bueno. ¿ya?, pero tampoco hubo nadie que se supiera a las 10. Eso ya quiere decir que, que claro, ¿eh? hubo alguna persona que supo 9 ahí, pero la mayoría supo. Ahora, cuando miramos de las especies que saben, y esto está en dos colores, grises son exóticas y, y negras son nativas, las personas que conocen una sola especie, que nombraron una sola especie, nombraban solo exóticas. Las personas que nombraban dos especies nombraban mayoritariamente exóticas. Tres especies mayoritariamente exóticas. Ya las personas que conocen cinco especies, que eran capaces de, de identificar cinco especies, recién ya conocían más o menos la mitad nativas y la mitad exóticas. O sea, eso nos da cuenta de que tenemos, ¿se acuerdan que yo le hablaba del fenómeno de homogenización biótica? Que es que las ciudades están potenciando algunas especies muy abundantes y muchas, lamentablemente, muchas de ellas son exóticas. También estamos produciendo una homogenización de nuestro conocimiento. Estamos perdiendo el conocimiento por nuestras aves nativas y estamos conociendo especies exóticas. Entonces, es como un círculo vicioso. La ciudad modifica la, la, el hábitat, se pierden especies y quedan algunas especies exóticas muy abundantes. Y nosotros solo conocemos especies exóticas, por lo tanto, no vemos el problema. Si las pocas especies que conocemos las miramos a diario en la ciudad, decimos, ah, está súper bien, no vemos el problema. Entonces, eso es importante abordarlo. ¿ya? Y. Eh, y lo abordamos y el problema es que eso se puede transformar como como bien lo señala aquí lo pongo en esta foto con que creamos que solo existan las palomas y como las palomas son muy abundantes en la ciudad no haya ningún problema con las aves en la ciudad como solo conocemos palomas no vemos esta problemática ambiental y eso es complicado porque no no nos hace tomar acción no nos hace entender el problema no nos hace visualizarlo y por lo tanto tomar acción. Entonces, eh, hay que revertir eso y eso se revierte con charlas como esta, programas de conservación, etcétera, un montón de actividades que se pueden utilizar. Y uno de esos programas es el que yo les quiero contar, que es la conservación en lugares urbanos usando, por ejemplo, casas sanideras. ¿ya? Eh, nosotros podemos usar, hay muchas aves que nidifican en cavidades que no, no, como el carpinterito, como el chercán, como los cernícalos, como la lechuza, las lechuzas, las golondrinas, el rayadito, muchas aves que nidifican en cavidades. Algunas de esas aves son capaces de construir su nido, como los carpinteros, por ejemplo, el carpinterito tiene estructuras morfológicas que permiten... Hacer un agujero en un tronco, construir su nido. Y algunos no pueden. Por ejemplo, el chercán no puede construir su nido. El rayadito no puede construir su nido. La golondrina no puede construir su nido. Por lo tanto, requieren de nidos abandonados por estas otras aves o de cavidades naturales que se forman cuando los árboles son grandes, viejos, es, tienen ramas podridas que se caen y dejan ca pequeñas cavidades donde pueden hacer sus nidos algo que es muy escaso en las ciudades. Por lo tanto, uno puede suplir esa necesidad, esa, 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 esa eh, necesidad de cavidades a través de casas nideras. Hicimos este proyecto, casas anideras de Providencia, que les voy a mostrar eh, un poquito en qué consiste. Ya pusimos un montón de casas, usamos como modelo un parque urbano y nos preguntamos, ¿las usarán estas casas? ¿Qué especie? ¿Qué pasará todos los años? Y usamos como modelo el Parque de Suárez, donde aquí se ve una foto, tenemos 16 cajas nidos puestas en el Parque de Suárez, en la parte sur y un par de cajas nidos cada día menos porque se las han ido robando en la parte norte, pero fundamentalmente en la parte sur del parque. Tenemos muchas cajas nidos, ¿ya? Eh, ahí están muchos de los colaboradores o los que hicieron la pega, ahí está César Muñoz subiéndose un árbol poniendo las cajas nidos, ustedes pueden ir al parque y pueden verlas, ahí están las casitas. Ahí hay una forma como las monitoreamos, ¿ya? Y de esas casitas, básicamente, lo que hemos visto es, eh, ahí está el número de las casitas, es qué temporada, este es un ejemplo, nomás si había, hicieron nido, si pusieron huevos, el número de huevos que pusieron, si nacieron pollo eh, y si los pollos se, se, se volaron o no se volaron, ¿ya? Y lo interesante es que principalmente hemos observado cercanes. Hasta ahora llevamos prácticamente seis, siete años monitoreando estos nidos y solo hemos encontrado chercanes hasta ahora. ¿ya? Ahí se ve un nido de chercanes con sus huevos. Eh, lo interesante es que se puede ver, no sé si se va a ver esto, pero a ver si. Ahí se ve un chercan defendiendo su casita. ¿Ven? Ahí se ve algo del nido. ¿Se ve, cierto? Bueno, espero que sí. Ya, eh, bueno, esto era un video para mostrarles cómo lo monitoreamos. Nosotros vamos con unas cámaras, como la tapa se abre, metemos esa cámara adentro y tomamos una foto, ahí ya se alcanzan a ver los pollitos que están y así registramos si la casa está siendo ocupada o no. Y cuando registramos, podemos obtener estas fotos de distintos nidos, donde se ve, por ejemplo, ahí están los huevos, los pollitos chiquititos, los pollitos ya más grandes y ahí ya están casi subadultos, lo mismo aquí, podemos a veces encontrar a la hembra, eh, ahí se ven en general eh, o oh, es un pollito más, más grande, ya un, un pichón a punto de, 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 de volar, un volantón, ¿ya? Entonces hacemos ese monitoreo, ¿ya? Pero también lo que hemos hecho después es estudiar el nido. Mirar, una vez que los pájaros han volado, estudiamos el nido para saber con qué construyen el nido, qué materiales, si se modifican los, los materiales que podemos encontrar en la ciudad versus los que hacen en forma natural, si son distintos. ¿Y por qué hemos hecho esto? Porque hay algunos trabajos súper interesantes a nivel mundial que, por ejemplo, han mostrado que las aves eh, buscan, por ejemplo, para llevar al nido, eh, colillas de cigarro. Y se ha visto que los nidos... La, las aves cuando llevan colillas de cigarro para usar como estructura el nido se ha visto como los cigarros tienen nicotina se ha visto que los nidos en los cuales hay más colillas de cigarro los pollos que nacen ahí tienen menos parásitos que un nido que no tiene colillas de cigarro ¿por qué? porque hay un efecto de alguna manera de la nicotina eh, desplaza hace un efecto como insecticida no natural porque obviamente no es natural pero un insecticida para, eh, para los parásitos, los piojos, etcétera, de las aves que están en el nido. Y eso hace que cuando hay menos parásitos, menos piojos, los nidos, los pollos, crezcan más fuerte y por lo tanto se reproducen de mejor manera que versus los que donde no habían este tipo de innovaciones evolutivas, como se decía. Entonces... Hay trabajo este es un trabajo nomás que muestro aquí no no este, como ven eh, incorporación de colillas de cigarro entre los nidos reduce lo, la carga de ectoparásitos en ambientes urbanos entonces nosotros quisimos estudiar y estudiamos la composición perdón de nidos en eh, el material natural y materiales artificiales como clip colilla etcétera en condiciones urbanas en condiciones semirurales y en condiciones rurales. Y lo que encontramos efectivamente es que en condiciones urbanas hay muchos más colillas de cigarro, clip, resortes, eh, alambres, eh, ex papel, etcétera, mucho más componente artificial que en condiciones rurales donde prácticamente el 90% del contenido del nido son ramas naturales, ¿ya? Eso es bien interesante porque efectivamente las muestra una conducta, un comportamiento plástico de las aves a tomar otro tipo de componente para construir su nido. ¿Qué consecuencias tiene eso en, el, en la sobrevivencia de, lo, de la nidada o en el, eso no lo sabemos. Aún. Tenemos que estudiarlo, ¿ya? Bueno, y también en eso que hacemos en el programa va complementado obviamente con charlas pa, para niños, para no tan niños, y donde les mostramos los nidos, eh, les, lo, les hablamos sobre las aves, hacemos visitas guiadas, tours de observación, eh, tenemos monitores que nos ayudan a hacer los monitoreos de los nidos también toda la semana, la época reproductiva, y con eso esperamos ayudar, y eso es para niños también, pero también para adultos, para no tan niños, y la idea con eso es modificar de alguna manera esa falta de conocimiento de la bifauna de manera de que las personas perciban que hay una gran diversidad en estos parques, perciban la problemática ambiental que pese a que la ven en un parque es menos de lo que hay en un ambiente natural y traten de de contribuir a a través de distintas acciones a ir cambiando la configuración de los parques de estos parques tipo sabana a finalmente bosques urbanos al menos en algunas partes porque eso de esa manera se contribuiría a conservar una mayor diversidad de aves dentro de la ciudad y se intentaría que la ciudad no fuera un ambiente inhóspito y de alguna manera fuera más amigable, no fuera una barrera para especies que no son capaces de usar la ciudad o de moverse incluso a través de la ciudad. Así que con esos mensajes quería terminar. Muchas gracias y no sé si hay preguntas. Eso, muchas gracias. Hola, muchas gracias Juan Luis por tu interesantísima y entretenida charla sobre el mundo de los pájaros urbanos. Y vamos a revisar acá en el chat algunas preguntas que han dejado acá los asistentes. Eh, acá. Alen comenta, ¿verdad? Mi gata es una ahora, como comentario. Verónica dice, he visto varias veces chuques en Santiago. ¿Dónde, Anidan? Ya, buena pregunta. Efectivamente, los gatos son depredadores, pero sabes que hay collares que son muy eficientes. ¿ya? Yo no tengo gato, nunca he tenido gato, eh, pero el, hay, hay muchos artículos que muestran ya sea las campanitas. Eh, pero incluso hoy día hay unos collares que no son las campanitas, que son así como un, esos colet que se ocupan, que son como bien eh, anchos, que se los ponen, se ven un poco ridículos los gatos, pero tiene una eh, reducción, no les, hace, no les afecta en nada la conducta, no los estresa ni nada, porque tampoco hay evidencia científica, mucho, no, no, uno puede ver en la literatura, no hay evidencia que las campanitas afecten la conducta de los gatos, ni que los estrese mucho, pero la gente a veces no les gusta porque suenan y todo, eh, pero estos collares, que son como esos collets, eh, evitan en un 90%, reducen lo, lo, los ataques a, a pájaros. Entonces, es importante tomar conciencia de eso para evitar que con una comprando una de esas cosas podría uno eh, evitar eso. Ya, los tiuques son una de las aves dentro de las rapaces que no hablamos mucho que se adaptan a la ciudad. Ya, son una especie que se ha adaptado a la ciudad y hacen sus nidos en árboles grandes, generalmente en pinos, eh, en, a veces en, 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 generalmente en árboles, ya, árboles grandes hacen unos nidos anchos arriba en las copas, alto y ahí nidifican los tiuques. Perfecto, acá bueno, eso también responde parte de la pregunta que sigue, que es si las aves anidan en los parques y áreas verdes solo los visitan. Ya, sí, como les decía, la gran mayoría en los parques, estos tipos sabana, hay, nidifican las aves más comunes, sorsal, la tórtola, la rara, pero ¿dónde nidifica el resto? Por ejemplo, los chincoles, que son muy común, no nidifican en parques porque nidifican en arbustos. Y los parques carecen de arbusto por razones de seguridad o porque los paisajistas no han... Eh, no han no... La gente prefiere más parques para canchas de fútbol con árboles. Entonces, eh, no hay arbustos en los parques. Los, 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 los chincoles nidifican, por ejemplo, en las ligustrinas, en las hiedras, las murallas de hiedra. Entonces, los jardines residenciales, en los barrios donde hay jardines residenciales, o ahí también hay un tema social, una segregación espacial, pero ahí nidifican mucho más. Una ave que es súper abundante, como el chincol. Y hay un montón de otras especies que ingresan a la ciudad a consumir alimento. Pero no nidifican en la ciudad, vuelven a la periferia o a los cerros, islas o al o, a, o a la borde de la ciudad a nidificar, como las tencas, por ejemplo, ya eh, como eh, bueno la, la, algunos rapaces que uno puede ver en la ciudad. Los carpinteritos, como decía, nidifican en estos árboles viejos que hay en algunos parques, parques antiguos, en las comunas, por ejemplo, en Ñuñoa, en algunos en Providencia que tienen estas plazas antiguas con árboles viejos que tienen algunas ramas muertas, son ideales que nidifiquen ese tipo de, ave, de aves que hace su cavidad en forma natural o sea, que tienen esa capacidad Justo estaba esa pregunta si hay presencia de pájaros carpinteros en Santiago, he escuchado reportes Pero El es carpinterito difícil, imagino El ver. carpinterito es una especie bastante común en Santiago en uh -huh. el parque Bustamante, donde están estos álamos grandes que tienen a veces ramas eh, muertas, hacen sus nidos eh, en el parque eh, se llama Balmaceda eh, y en algunos parques en Ñuñoa también que tienen árboles viejos y algunos árboles muertos, nidifican. ya eh, Logran entrar a la ciudad. Ahora, logran entrar. En la, lamentablemente hay un sesgo ahí porque sabemos que hay una distribución no equitativa de los parques en la ciudad sabemos que eh, las comunas como de, que están más cercanas a la periferia a la, a, la, perdona, a la precordillera tienen mucho más áreas verdes, Vitacura, Las Condes La Florida, La Reina, Ñuñoa Santiago eh, Providencia, la Flor eh, tienen más áreas verdes y a medida que nos vamos yendo hacia el centro eh, se van perdiendo la cantidad de áreas verdes, por lo tanto también las especies van disminuyendo en forma importante. También hay una segregación espacial de las especies producto de la falta de áreas verdes en otras comunas de, de Santiago. Perfecto. Otra pregunta también es si la poda de árboles afecta la nidificación de aves. Sí, ese es todo un tema. Aquí hay una discusión: ¿por qué se podan los árboles? Eh, y los árboles no deberían podarse, se podan por alguna necesidad estética o por un tema de seguridad. Ya, Por ejemplo, si tiene que pasar un cable, hay que podar para que, el, para que no botenlo los cables o no hagan cortocircuito, etcétera. Pero yo creo que hay que evitar podar los árboles donde no generan un problema, ¿ya? Esa es una visión muy agronómica o muy forestal desde un sistema productivo llevado al parque. Entonces, ese es un cambio de paradigma que hoy día queremos transformar los parques en pequeños refugios de biodiversidad que se asemejen más a un ambiente natural, ¿ya? Eso tiene que ver con la historia de la colonización también estos parques tipo franceses. Entonces, hay que ir cada día a esos árboles que no requieren poda de no podarlo y solo en casos que se justifique podarlo. Cuando se podan los árboles, eh, depende de la época. Si se podan en invierno, que es cuando se podan, generalmente no afecta la nidificación. ya. Pero por temas de, 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 de seguridad, se podan en cualquier momento, a veces, eh? por ramas, por los cables. Si se podan en primavera, afectan la nidificación. Pero más el problema es cuando se podan estos árboles, ramas viejas que afectan a los nidificadores de cavidades, que son las, los pocos lugares donde encuentran cavidades en estas ramas viejas, grandes, medias secas. Perfecto. Otra pregunta acá de Rodrigo es, eh, ¿qué tan factible es el desarrollo de corredores biológicos urbanos? ¿Existen diseños o estudios sobre estos? Uy, uh, es un tema súper interesante. Eh... Hay trabajos, diseños teóricos y cosas, pero eh, eso requiere ordenamiento, plan, plan, planificación territorial. Y tenemos nosotros una mirada de gestión muy a nivel comunal. Hoy día probablemente está cambiando, existe el gobernador, que no sé si tiene atribuciones o no todavía, pero de alguna manera apuntamos hacia allá, a tener una, un órgano político de decisión a nivel de la ciudad. Los ríos, por ejemplo, nosotros tenemos ventajas. Como ciudad tenemos muchas posibilidades de hacer una ciudad súper amigable. Tenemos ríos que cruzan la ciudad que podrían ser corredores biológicos. Uno va, los que hemos tenido la suerte de viajar a otros países vemos cómo los ríos los utilizan realmente como ríos con bosque alrededor, con bosque casi natural, para que usen, se, sean usados como corredores. Y aquí, eh, no sé si ustedes han tenido, yo cuando vivía en Santiago, cada cierto tiempo meten unas retro y sacan toda la vegetación que hay posible porque no sé si se ve feo o es un peligro, no sé por qué razón, pero todo lo contrario, les gusta el río seco y limpio. Ya eh, los corredores también tienen. Eh, entonces tenemos ríos, tenemos cerros, islas que podemos unirlos a través de calles arboladas, avenidas arboladas. O sea, tenemos un gran potencial para generar diseños a nivel del paisaje que generemos una ciudad conectada y hasta ahora no lo hemos hecho. Funcionalmente hay algunos parques. Que son corredores, por ejemplo, todo el parque Balmaceda, el parque Forestal, pero llegan hasta un punto y ahí quedan, se fijan, entonces tenemos que mejorar eso de manera que, por ejemplo, unamos la, la precordillera con la cordillera La Costa, a través del de río Mapocho, por ejemplo, que los parques que hayan, el parque Bustamante, sea una unión hacia el sur, de norte-sur, y así tenemos muchas opciones de generar corredores, eh, uniendo los parques a través de las avenidas arboladas. Por ejemplo. Buenísimo. Ojalá que eso, ese tipo de iniciativas se puedan considerar más y llevar a cabo. Eh, bueno, también aquí, para los que quieren saber sobre estos collares para, la, para los gatos, aquí María Teresa nos eh, dejó en el chat el link para una nota donde se puede saber más sobre eso. Para los que tienen gato, quieren como cuidar a los, a, a los pájaros. Y otra pregunta, Juan Luis: ¿Qué opinas de los techos verdes como solución a los problemas de absorción de CO2, pero que también serían perfectos para el aumento de la biodiversidad de aves? ¿Serviría esto como una solución? Pregunta serviría, a... súper serviría, buena pregunta, serviría y son innovaciones que podemos ir haciendo en la medida que las especies que se pongan con, sean especies que cumplan la función de un hábitat para. Cualquier especie va a contribuir a la fijación de CO2, va a contribuir a disminuir las islas de calor urbana, va a contribuir a disminuir la polución, pero para la biodiversidad tienen que ser ojalá especies nativas, arbustivas eh, o más esclerófilas, de manera que... Con las especies las asocian a un hábitat o especies con flores del matorral que, con, que sea refugio para polinizadores. Por ejemplo, hay mucho desarrollo de eso en otros países y aquí en Chile todavía no, no hemos avanzado hacia lo que diría paisajes funcionales, no solo estéticos, no que cumplan la función de absorber CO2, sino que también sean, cumplan roles para conservación de la biodiversidad, que es el, el lo que nos falta avanzar todavía. En esa medida sería muy buena opción. Uh -huh. Otra pregunta acá de eh, Patricia dice, ¿si se estaría adelantando la nidificación de aves producto del cambio climático? Buena pregunta, sí. Hay muchos estudios que muestran cómo la fenología en general, no solo de las plantas, de, está modificándose por el cambio climático. ¿Ya? Eh, y, y eso, las especies se adaptan eh, y efectivamente se están haciendo más cortas las épocas de floración, las nidadas se están adelantando, se están haciendo más cortas. Eh, eh, se pueden ver cambios en algunos casos. Las especies también están avanzando, se están moviendo más al sur, más al norte, más hacia la cordillera, etc. Hay movimiento eh, producto del fenómeno del cambio climático. Ok, perfecto. Acá también pregunta Omar qué opinión tienes sobre la disminución de diucas en ambientes urbanos está relacionado esto con el mirlo no tenemos datos para, para pensar que el mirlo pueda afectar la, la población de Diuca, y en principio diría que lo, los datos que nosotros que los que tenemos hemos trabajado en la ciudad no se ve eso eh, tiene que ver básicamente la diuca es un árbol una especie de matorral eh, de gramíneas de pero de pastizales y en las ciudades prácticamente no tenemos ese ambiente entonces si uno va por ejemplo al cerro San Cristóbal ve muchas diucas a los parques bicentenario o al parque que están más cerca de, de cerros donde hay matorral donde están estos pastizales ve más, muchas más diucas que la tiene que ver con la estructura como tenemos los parques eh, hay muchas personas que están justamente tratando de que en parques de gran tamaño se mantengan o en, o, o mediano tamaño se mantengan áreas que sean, que cumplan el rol para conservación de la biodiversidad. En algún área, así como hay áreas de juegos, hay áreas para pasear con los perros, lugares para jugar a la pelota, áreas para descansar bajo los árboles, hayan pequeñas áreas en los parques donde se planten especies nativas y sea como un mini bosquete urbano eh, para refugio para muchas de estas especies. Eso podría ser una muy buena eh, alternativa a... Eh, a modificar una pequeña parte de los parques para la conservación de la biodiversidad. Súper. ¿Quedan algunas preguntas más? Quedan varias preguntas. Eh, no sé si alcanzamos, quedan como 12 preguntas. Chuta, ¿ya? No, 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 no parece que... Me... No, son menos, pero... Como seis. Acá dice, ¿qué árboles o matorrales atraen a los cachuditos o los rayaditos? Y los ¿Qué jardín. árboles naturales atraen a los cachuditos? Y rayos. Bueno, los rayaditos, si hay los rayaditos están en la precordillera, en la, o sea, en la periferia. Si uno tiene vegetación, arbórea, peum, mosquillay, hacia el interior, puede hacer que esos ingresen a la ciudad. Eh, por mucho que uno tenga, si, si uno genera un corredor, van a ingresar. Si uno tiene un, por mucho que tenga quillayes, peones, maitenes en un lugar en la ciudad aislado, muy lejos de la periferia, no van a llegar los rayaditos. Eh, los cachuitos son más adaptados a la ciudad y, por ejemplo, cualquier árbol, eh, los, los pimientos, eh, los quillayes, los maitenes, son muy, son, atraen muchos, tienen muchas asociaciones con insectos chiquititos y los cachuitos, como son insectívoros y se mueven en el dosel, es muy común verlo ahí en ese tipo de árboles. Eh, yo recomendaría ojalá especies nativas como el maiten, por ejemplo, que son bien amigables para crecer los, los quillay, a veces crecen mucho, pero los maitenes, los peumos, eh, arbustos nativos también como el wingan, son súper son buenos, el litre también, pero el litre a algunas personas no les gusta por la alergia, pero son bien amigables para muchas de estas especies. ¿ya? Gracias por la respuesta. Eh, acá también otra dice, si sí, aves Visitan la ciudad que, que provengan de la cordillera. Y ahí, hay... por ejemplo, en invierno podemos ver en las comunas más eh, precordilleranas: pueden verse los cometocinos que bajan de la cordillera hacia la ciudad, pueden verse las la dormilonas en el Parque Bicentenario, incluso bajan las dormilonas de la cordillera a la ciudad, eh, pueden verse los. Eh, eh, a ver las dormironas los cometocinos los mineros también a veces se ven eh, que bajan un poquito de la cordillera a la ciudad eh, por poner algunos ejemplos las rapaces también y los los cóndores uno los ve sobre todo en época de pandemia que bajaron mucho eh, sobre todo en el invierno y en verano uno se van hacia la cordillera pero esas son especies que que, que bajan en invierno y, y de alguna manera colonizan parte de la ciudad Eh, acá otra pregunta de Constanza dice: ¿Qué medidas podemos adoptar para favorecer la convivencia con las aves urbanas, por ejemplo, para ayudar a la nidificación, aportar a sus hábitats? Eh, ¿Alguna simple y concreta? Poner casitas nido, eh, tener, eh, siempre que no haya gatos, piletas bajas para que las aves, bebederos de aves, para que se bañen las aves, eh, Tener arbustos densos que permitan que, árboles nativos, que, que, que permitan que las aves sean refugio, los que tienen jardines, eh, generar matorrales, una estructura compleja, los que puedan en jardines o en balcones, generar eh, plantas con una diversidad de especies, eso es bien importante. Uh -huh no tener una sola especie, sino que tener varias o tres o cuatro especies conjuntas viviendo ahí. Eh, yo vivía en un departamento y teníamos como una diversidad, un mini ecosistema y llegaban muchas aves raras, eh, cachuditos, eh, diucones, llegaban al balcón porque había esta diversidad de especies, junto con casitas nidos, con... Eh, en otros países muy común, por ejemplo, los comederos, pero los comederos atraen las aves más granívoras, los chincoles, las diucas. ¿Ya? Eh, muchas de estas son insectívoras. Y lo otro para los picaflores, también los bebederos de picaflor, ahí hay que tener algunos cuidados, hay que cambiar el agua todos los días, no puede ser muy, muy dulce, tiene que ser con un porcentaje porque si no eh, les cae mal y se mueren. Entonces ahí hay que tener un poco más cuidado. Yo por eso no recomiendo tanto los bebederos para picaflores porque son complicados. Si uno no tiene el cuidado de cambiar el agua todos los días ni poner muy baja concentración de azúcar, puede ser un problema. Qué bueno que también nos aportaste sobre esto, porque se, también se han visto varios mitos, o no sé si mitos, pero muchos textos que hablan sobre si tener o no tener bebederos para picar flores, justamente que puede ser súper nocivo, mm. que hay que poner el azúcar o que no. Entonces, tal vez tú dices que es mejor recomendable no, simplemente no. Se puede mejor tener plantas claro. con flores, eh, creo yo, yeah. eh, que un bebedero. Uh -huh. Flores las rojas, casita, tubulares. Esas son las que le gustan al picaflor, por ejemplo. ¿Y las casas anideras en, en terrazas de departamento, eso no es recomendable? Sí, funcionan bastante, ¿Se sí se pueden. Se ¿Sí? sí, funcionan, sí. Para los cercanes no hay problema. Se adaptan. Super. Eh, a ver, acá otra persona, eh, Fernando, pregunta si el parque Juan 23 sirve para que se reproduzcan. No habla de qué especie. El par, para acordar, dónde está el parque Juan 23, es el de Ñuñoa, ¿cierto? Sí. Sí, en el parque Juan 23 de Ñuñoa, nosotros registramos carpinteritos, por ejemplo, hay árboles viejos, un parque viejo con árboles grandes, carpinteritos nidificando, por ejemplo. Eh, es muy interesante ese parque porque tiene árboles viejos y tiene zona eh, con, medio, con matorral, entonces sí es un buen hábitat para que se reproduzcan las aves. Uh -huh. Otra consulta acá dice: además de la lechuza, ¿hay otros huevos que se adapten a ambientes urbanos? Eh, los chunchos, uno los puede escuchar en las tardes de las ciudades, ¿eh? así, eh, son bastante comunes en la ciudad. De los chunchos, eh, bueno, el, el, a ver, si sí, yo diría que esos son los más comunes, lechuza y chuncho. Eh, los tucúqueres pueden estar en el, la periferia, pero no son tan comunes dentro de la ciudad. Pero hace un par de años, no sé si se acuerdan, eh, que hubo todo un revuelo porque un, una, un tucúquere lo pilló la mañana, andaba de parrande y lo pilló la mañana en el parque ah, por ahí, y ni, se quedó a dormir en un árbol ahí en el centro de Santiago. Y llegó toda la prensa, todos los diarios, a sacarle foto al tucúquere. Salió hasta las noticias. Eh, yo creo que ya estamos con la última pregunta que dice ¿Qué opinas respecto a que las aves urbanas se alimenten principalmente de recursos proveídos por vegetación exótica? Bueno, esa es una pregunta interesante. No tengo la respuesta, pero sí puedo mencionar algunas cosas porque obviamente si queremos que las aves, eh, si las aves, muchas aves nativas aprenden. Hay poco recursos de, de plantas nativas en la ciudad, pero hay mucha flora exótica que tienen recursos, frutos, por ejemplo, para las aves eh, frugívoras. Y ahí hay dos cosas. Por ejemplo, los crategus, que son estos que tienen la, se gustan en los cercos, que tienen este fruto, esta pelotita roja, son muy apetecidos por los orsales, que son en, forma, en su ambiente natural, son frugívoros, dispersan los frutos de un árbol nativo y, den, y llevan su semilla y ayudan a que ese árbol se regenere. Como el crategu no sale solo, no es un problema pero hay lugares donde hay especies exóticas que son favorecidas por las aves nativas en la dispersión y las ayuda a, a eh, colonizar ambientes y a transformarse en invasivas. Un ejemplo claro de eso ocurre en Juan Fernández, por ejemplo, donde el sorsal es originario de allá, es nativo, pero hay plantas exóticas que se llevaron a Juan Fernández que no son, eh, no son nativas de Juan Fernández, que son nativas de Chile, pero no de Juan Fernández, como el maqui y la... Eh, y la, la perdón como la salzamora que es exótica y la el maqui y son favorecidas sus semillas que son movidas por los herbívoros que se alimentan del fruto y es un problema ambiental importante porque están colonizando el desmedro de la vegetación nativa o sea pueden haber problemas ecológicos las interacciones son interesantes y cuando uno mete especies exóticas en estas redes de interacciones generalmente genera problemas, hay cierta resiliencia pero puede generar problemas, favorecer la invasión de especies ahora si eso permite si, si son especies que nos generan un mayor problema ambiental, uno podría usarlas para ofrecer recursos a aves que, para que puedan estar en la ciudad, entonces hay que tener ese tipo de consideraciones hay un fruto que se llama el humo chileno, por ejemplo, que le dicen no sé por qué le dicen así, que un crateu Mal llamado peumo chileno, que lo, se usa ornamentalmente en la ciudad y los zorzales lo comen, después van a ambientes naturales, lo depositan las semillas, lo mismo que con los pitosporos, y se transforman en un tremendo problema los bosques nativos porque son invadidos por este crategu o por pitosporos. Y, y ahí hay problemas. Entonces, hay que, ojalá, poner especies que puedan servir de, de alimento, aunque sean exóticas, pero que no tengan una capacidad de naturalizarse y de invadir áreas naturales. Perfecto, Juan Luis. Eh, bueno, yo creo que ya estamos ok con las preguntas. Eh, muchas acá, muchas gracias, felicitaciones por la charla. Ten un montón de, de saludos acá de las personas que, que han asistido. Mucho agradecimiento y eso principalmente. Eh, te quiero dar las gracias nuevamente en nombre del Instituto de Ecología y Biodiversidad y de la Municipalidad de Providencia. Esta charla es la que cierra nuestro ciclo de cafés científicos de este año. Eh, hemos estado en modo pandemia, así que hemos tenido que recurrir a, a esta forma de comunicarnos, pero estamos muy contentos de contar con la participación de ustedes. Eh, bueno, esperamos, por supuesto, tener otra nueva, ¿cierto, María Teresa? Un nuevo ciclo el próximo año, con nuevos invitados, con nuevos temas sobre ecología y con mucha participación de ustedes. Eh, sí, había varias personas que levantaron la mano no sé si a lo mejor hay algo más que alguien quiera preguntar no sé si ya estamos pasados de tiempo yo me subo a las palabras de la de la Carolina y muchas gracias Jota por participar en este ciclo de cafés y eh, los dejo invitados como esta era nuestra última charla los dejamos invitados al programa Casas Anideras que van a empezar con actividades ya luego para que estén atentos a las redes sociales del instituto y de la municipalidad porque ahí salen actividades bien entretenidas, los avistamientos de aves que dijo, que mencionó Juan Luis en, en su presentación, eh, actividades para niños, tenemos varias actividades que van a estar publicándose a través de las redes sociales, así que los dejo desde ya invitados. Ya, pues muchas gracias por, por la invitación también y por la paciencia a todos los que se quedaron hasta el final, así que muchas gracias. Y... Muchas gracias también. Y nuevamente, Juan Luis, muchas gracias por tu interesantísima charla y también los dejo invitados a que vean las redes del Instituto de Ecología y Biodiversidad porque además vamos a compartir esta charla de hoy por si la quieren volver a ver o compartir por quienes ustedes quieran y avisándole de todas nuestras actividades. También métanse al, a las redes de Casa Daniela. Así que muchas gracias. Chao, chao. chao.